los paros de 2 horas. No nos sirven las medias tintas, el gobierno central, los gobiernos con sus reformas laborales, privatización de las pensiones y los servicios públicos y el recorte del gasto social son responsables de la situación y su agravamiento. Los objetivos de esta huelga son la derogación de las dos reformas laborales llevadas a cabo por el gobierno del PSOE y del PP, 2010 y en el 2012, que incrementan las diferencias salariales y precarizan las condiciones laborales, afectando especialmente a las mujeres. Promulgación de leyes que eliminen la brecha salarial, que aumenten cada vez más, que aumenta cada vez más, laboral, familiar y personal. Comenzando por una aplicación significativa de la baja de maternidad y paternidad, que se iguala a otros países de Europa, que evite la discriminación laboral de las mujeres y rompa el famoso techo de cristal, por la defensa del sistema público de pensiones y la equiparación entre hombres y mujeres, el reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo remunerado. Estamos hoy aquí haciendo huelga laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo. Y marcharemos a las 3 de la tarde en una caravana de coches hasta Jaén para continuar con nuestras reivindicaciones. Hoy juntas demostraremos que sin nosotras paramos.